Hola, ¿qué tal? Este es el segundo videotutorial del diario de Navidad que estamos realizando en el grupo de Facebook Amigas Creando. Como veis, aquí tenemos la encuadernación que ya nos explicó Maca en el vídeo anterior y que os voy a dejar el enlace en información. Bueno, yo lo que he hecho es. Pues nada, he puesto la encuadernación es la misma. Le he puesto aquí unos cascabeles. Y luego en el papel del arbolito le he puesto unas bolas en relieve y aquí unos regalitos de Navidad. Con un bastón de caramelo, letrerito y el año 2016 aquí en pequeño. Tal como nos explicó Maca, lo cerramos con un lacito. Y yo lo que os voy a explicar en este tutorial es, vamos a hacer el día 1, 2, 3 y 4 del mes. Entonces, este será el día 1. En el día 1 lo que vamos a hacer es como una pequeña libretita. Como veréis, pone plan, donde apuntaremos los planes que tenemos para este mes de diciembre y para Navidades. Luego, es tipo sobre. Entonces, dentro tenemos una tarjeta. La tarjeta, como veréis, es bastante simple porque no nos admite tampoco mucho volumen. Entonces, aquí podemos poner fotos. Este es el día 2. Y este es el día 3. Aquí, la flor de Pascua, la he dejado, solo la he pegado en los bordes para que también podamos poner aquí una foto. 2, 3. Y en la parte de atrás del bolsillo tenemos el día 4, que el día 4 es un bolsillito, bueno, aquí veis, con un cordón de algodón, está pegado todo alrededor, luego bajan los cabos hacia abajo y he pegado dos estrellas. Aquí tenemos un bolsillito. Y dentro un tag que la decoración donde está el número 4 que es el día que corresponde, se puede mover. Entonces apartamos y aquí pues también podemos poner fotografías o apuntar lo que queramos. Por eso no he querido decorar mucho la parte de dentro. Porque así pues si queremos apuntar a quién vamos a enviar felicitaciones o cualquier otra cosa, pues lo podemos hacer. Y nada, y luego meteríamos en el bolsillito. Yo, si no elegís la misma colección de papeles, con cualquier otro adorno que haya en la colección que vosotras elijáis, se podría hacer lo mismo. Simplemente que sea un poquito grande. Y si monta un poco por encima del bolsillo, pues la verdad es que queda muy mono. Aquí no he querido ponerle más porque el papel es muy bonito. Y así, por ejemplo, si queremos poner fotografías aquí, tanto aquí como aquí. Pues nada, se puede poner aquí y se ve, o simplemente si queremos que ocupe todo, pues ya está. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Hasta ahora, lo primero que vamos a necesitar es una cartulina de 30 y medio por 15 centímetros.
Y luego tenemos que marcar para luego doblar a 15 centímetros y a 30 centímetros. Luego necesitaremos para esta cartulina dos papeles decorados de 14 y medio por 14 y medio. También necesitaremos para la tarjeta que va dentro del sobre una cartulina de son 14 y medio por 14 y medio por 13 y medio. Lo hacemos así, o sea, yo le pongo medio centímetro menos para que pueda entrar mejor y luego los 13 centímetros y medio son porque luego el sobre en la necesitaremos por lo menos vamos a darle centímetro y medio para poder encuadernar después. Entonces, claro, para meterlo y que no sobresalga, lo tenemos que hacer más pequeño. Vale. Y para la tarjeta también dos papeles decorados de 13 por 14 centímetros. Y luego ya os digo más medidas de otras cosas. Este es con este sobre, con este papel haremos otra cosa. Vale. Pues vamos a plegar y a pegar el sobre. Ya sabéis, 30 y medio por 15 y medio. A 15 centímetros marcamos y a 30 centímetros marcamos. Voy a borrar que no me gusta. Vale, entonces vamos a marcar el pliegue. Este pliegue chiquitín es donde pegaremos una parte. Siempre cuando pleguéis esta parte, aunque hayáis marcado, tener cuidado porque se puede torcer igual. Entonces, lo mejor es que lo llevéis al sitio. Y entonces, ahora sí. Y así, ahora cuando peguemos, nos queda perfecto. Aquí veo que ha quedado una rebabita en la cartulina y se la voy a quitar. Listo. Y ahora pegamos. Yo voy a pegar con taqui. A mí me gusta extenderlo con el dedo
porque así no nos van a quedar bultitos ni nada. A llevarlo bien al sitio. Voy a ponerle unas pinzitas mientras. Y ahora le pondremos el papel decorado. Sobre irá así. Aquí, por esta abertura metemos tarjeta. Y aquí irá la encuadernación. Y es lo que os decía, que luego a la hora de decorar, pues le dejamos más o menos entre 1 centímetro, 1,5 centímetros. Por eso hacemos la tarjeta más cortita. Bueno, esto más o menos. El papel lo voy a pegar con cinta de doble cara. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a marcar el centro que sería por aquí más o menos, y vamos a hacerle sobre de biblioteca, una troqueladora de círculo, la metemos, buscamos el centro, más o menos, tampoco. Ya lo tenemos. Solo lo vamos a hacer en una parte.
Vale, ahora esto lo vamos a dejar a un ladito y bueno, aquí como había pensado como decoración hacer una especie de libretita en la que se puedan apuntar los planes que se tienen para este mes de diciembre, para preparar navidades y tal. Entonces, la libretita va a ser en forma de bola. Irá aquí, más o menos, dejando el hueco. Aquí alguna decoración. Vale. Entonces, os explico cómo lo vamos a hacer. Yo voy a utilizar esta parte para lo que son la cubierta de la libretita. Entonces, vamos a hacer, hay que hacer dos círculos. Son dos círculos de más o menos unos 10 centímetros de diámetro. Yo voy a utilizar esta plantilla, lo podéis hacer con un compás. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es siempre coger una línea recta de referencia, porque hacemos el primero, entonces el segundo, para que nos quede igual, nos guiamos de esa línea recta y entonces quedará, luego lo pondremos juntito y quedará perfecto al plegar. Vamos a hacerlo y así lo veis. Por ejemplo, aquí le dejo lo justo para poder marcar con el lápiz. No tiene que ser 10 centímetros exactos. Eso vosotras veréis, o sea, con tener en cuenta dónde va a ir, del espacio del que disponemos y si no tenéis compás o tal, queréis utilizar algo que tengáis por casa, pues de ese tamaño. Luego lo que tenéis que tener en cuenta es que las hojitas que van dentro son medio centímetro menos para que no sobresalgan luego. Entonces aquí ya tenemos uno marcado. Ahora el siguiente, lo que os decía, lo pegamos a este y a la línea de arriba. Y entonces ya lo tenemos. Vale. Yo ahora para cortar tendríais que cortar hasta aquí, dejando este trocito para poder plegar. Y esto de aquí. Vale. Yo para cortarlo voy a utilizar un cúter de precisión en lugar de tijeras porque me gusta más, se me da mejor y además, en lugar de hacerlo a mano alzada, voy a utilizar la misma plantilla, por así decirlo, que he utilizado. Entonces, la ponemos siempre con cuidadito de no pasarnos de aquí. Y entonces vamos allá. Si lo hacéis así, inclinar un poco el cúter que apoye un poquito en la base que estamos utilizando. Thank you.
Y ahora vamos a hacer las hojitas de dentro. Yo voy a hacer cuatro porque la cartulina es bastante gordita y entonces, pues, para que no nos quede muy... Esto irá así. Ahora luego plegaremos aquí y se podrán pasar. Vale. Aquí tengo tres y ahora voy a hacer una. Y ya os digo, esto tiene 9 centímetros y medio aproximadamente, que es lo que me mide esto, pero que lo podéis hacer con un compás perfectamente. Yo ya os digo que a mí es como mejor se me da y como me gusta hacerlo. Este ni siquiera marco, porque como no es simplemente hacer un círculo, pues ya está. Simplemente como antes. Las partes que se quedan cogidas, como antes, le pasamos el cúter. Y ya está. Vale, pues entonces ya las tenemos. Ahora las ponemos que estén bien cuadraditas unas con otras. Y lo que vamos a hacer es... A ver, perdón. Ay, se me caen las cosas. Aproximadamente. Será... Sí, más o menos a 1 centímetro, más o menos. Y ahora marcamos fuerte. Vamos a ponerla así. Vamos a apretar fuerte y vamos a doblar. Y así. Que nos coja la forma. Así ahora pegaremos unas con otras. ¿Ves? Y se pasan muy bien. Vale. Pues a lo dicho. Ahora añadimos pegamento.
Vale. Y ahora lo que tendremos que hacer es pegar aquí. Lo vamos a pegar también solamente del borde. ¿Vale? Así la última también, en vez de pegarla entera ahí, pegamos solo ahí. Y podemos abrir todas las hojas. Y podemos escribir por delante y por detrás. Vale, mientras se seca esto un poco antes de pegar aquí, o si no, lo mejor. Vamos a pegarlo ya. Bien extendidito. Ahora vamos a ver, esta es la parte de delante, sí. Que nos quede más o menos bien cuadradito. Ahí. ¿Veis? Vamos a ponerle ahora, le ponemos un par de pinzas que seque. Voy a utilizar este mismo papel y le voy a poner la parte de atrás, a ver si me cabe el círculo. Sí. Vale, entonces esto, en lugar de ponerlo así, lo que voy a hacer es, lo vamos a doblar por la mitad. Vamos a doblar y lo vamos a cortar. De manera que nos va a quedar así. Lo que voy a hacer ahora es, le voy a poner un cordoncito que va a ser más o menos así. Cortar. Y esto. A ver, que le diré, como esto es un alambre, voy a darle la forma. Así. Y esto quedará así. Quedará cogido entre los dos. Y aquí. Vamos a pegar primero aquí, en esta parte, esta. Intentaremos que quede lo más centrado posible arriba. Le ponemos aquí, en el borde, un poquito. Thank you.
mientras seca esto, si queréis, vamos a pegar los papeles decorados de aquí, de la tarjeta. Irá así. Igual, con cinta de doble cara. Cogemos un círculo, una troqueladora de círculo festoneado, o normal si no tenéis, y vamos a hacer dos. Hacemos dos y los vamos a pegar. Entonces ahora esto, mira aquí, lo vamos a pegar así, aquí, pegaremos ahí. Lo vamos a pegar ya y luego ya decoraremos la bola. Sí. Vale. Voy a pegarla con taqui. Vamos a decorar la bola, bueno, y esta página. Lo primero voy a estamparle un sello y lo voy a embosar. Thank you.
lo que voy a hacer es, voy a darle un poquito de color al sello, pero con purpurinas.
hay que ponerle el número, que en este caso es el día 1. Así que yo lo voy a hacer, voy a poner una estrellita por aquí, que la voy a pegar con silicona. Y el número 1. Vale, pues mientras se seca todo esto, pues vamos a hacer el día 2 y el día 3. Vale, para el día 2 y el día 3 tampoco se le puede poner mucho porque como hay que meterlo dentro del sobre, si tiene demasiado volumen no se va a poder meter. Entonces, vamos a ponerle, aquí he cogido cinta de esta, le he recortado un poco para que no subiera demasiado y después también le he pegado otro trocito de cinta con brillo. Entonces, esta la vamos a pegar aquí. Para el día 3 lo que vamos a hacer es día 3. Día 3 vamos a ponerle una flor, bueno, un poquito de flor. He recortado un trozo de flor de Pascua. Voy a pegar un trozo y el resto lo dejaré libre también para poner una foto y que el adorno monte encima de la foto.
vamos con el día 4, que va aquí. Vale. Para aquí vamos a... vamos a cortar un papel decorado de 9,5 de ancho por 7 centímetros de alto. Después marcaremos aproximadamente entre medio centímetro y un centímetro a cada lado y abajo. Y arriba le he hecho el sobre de biblioteca, pero festoneado. Vale, entonces esto doblaremos luego así. Y lo pondremos ahí. Siempre dejando el margen para la encuadernación. ¿Veis? Esto irá así. Vale. Luego también, dentro de esto, irá un tag. Un tag que llevará esto y llevará el número aquí. Bueno, vamos a hacerlo y así. Necesitáis una cartulina de 7 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto y dos papeles decorados, a poder ser claritos, porque luego el tag este lo podemos utilizar, pues, por ejemplo, para apuntar a quién vamos a enviar las felicitaciones de Navidad o cualquier otra cosa. Que también, si queréis poner alguna foto, bueno, eso ya va a gusto vuestro. Y los papeles son de 6 centímetros y medio por 12 centímetros y medio. Irá uno a cada parte. Lo que vamos a hacer lo primero es, vamos a cortarle a cortar las esquinitas. Thank you.
vamos a pegarle el numerito. Podemos separar y podemos apuntar. Antes de pegarle el bolsillo, vamos a ponerle... Esto es un hilo de algodón. Vale, a ver. Se lo vamos a pegar todo alrededor. Entonces, voy a dejar, a ver, a esta altura más o menos, voy a dejar el cabo largo aquí, haré un circulito, luego irá bajando así y así todo alrededor. No os preocupéis porque al ser bastante flexible, luego se puede meter bien lo que utilicemos para encuadernar. Vale. A ver, entonces vamos a empezar aquí. Entonces, esto quedará así. Ahí. Y aquí yo le voy a poner colgando de los cordoncitos dos estrellas. ¿Qué van a ser? Son dos estrellitas de madera y las he cubierto de pan de oro. Pero vosotras podéis utilizar lo que queráis. Estrellas de papel, bolitas, como polar de Navidad, lo que queráis. Vale, entonces aquí vamos a dejar
una más larga que otra. Así vamos a poner el bolsillito. Como veis aquí, he recortado en las esquinas y aquí un poquito también. Aquí en este hueco le voy a poner esto. Así. Y ya lo tenemos. Luego, esto irá metido aquí. Y ya está. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nada, el siguiente vídeo serán los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Así que nada, un beso muy fuerte para todas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.